porque a raíz de las reformas que han venido dando es como si una certeza jurídica, una garantía en cuestión de seguridad para los patrones, para las empresas y también para el conocimiento de los mismos trabajadores, para entender lo que son los diálogos laborales y poder llevar un ritmo laboral bueno y sobre todo para beneficio de toda la comunidad, para el buen desarrollo y el derrame económico en la cuestión de casos. Y nos da mucho gusto la invitación que nos hicieron, esto fue para darnos a conocer sobre el congreso que se llevará a cabo en febrero del 2016 y que cabe la posibilidad de que esté el presidente de la república, pues claro, como invitados todos los presidentes municipales, nuestro gobernador, todos los presidentes de las juntas de conciliación de arbitraje, tanto local y federal, y que ya en el primer congreso que se llevó a cabo en el 2012 hubo muy buena respuesta por la cuestión estudiantil, una derrama económica increíble para nuestro estado, por los visitantes, la generación del turismo, y nos hizo ver el secretario pues todos los beneficios que ha venido teniendo esto, dar a conocer a nuestro estado a nivel internacional y sobre todo a nuestro país, y nos da mucho gusto que de igual forma nos tomen en cuenta que Delicias a toda la región para darnos a conocer ello, y sobre todo que hubo la participación de representantes patronales de las diferentes cámaras, estuvo el presidente de Coparmex, presidente de Canaco, presidente de Canacintra, líderes sindicales que también estuvieron compartiendo, representantes del poder legislativo, y sobre todo pues algunos directores de algunas empresas muy importantes, el convivio y sobre todo el platicar y ver todas las cuestiones que se pueden realizar en materia empresarial y laboral, pues es importante, es muy bueno, nos da mucho gusto y ojalá que este primero salga con un éxito. Delicias va a estar viendo los modos de poder difundirlo para que nuestros estudiantes, los jóvenes de aquí de nuestra ciudad, pues puedan participar, acudir a este segundo Congreso Mundial del Derecho Laboral y del Trabajo, pues en todo lo que podamos ayudar a la coordinación con el gobierno del estado, pues vamos a estar aquí al frente. Recuerden, ¿dónde se llevará a cabo? ¿Sí? Se va a llevar a cabo en la ciudad de Chihuahua, lo que es la sede, si no me equivoco, del 9 al 12 de febrero del 2016. Gracias.